Una vez más, hoy en el Baúl de los Recuerdos nos acompaña Delfa Liria Guzmán, una mujer campesina y de pura cepa. Nací en la vereda Pavón, Aguas Chiquitas. Allá fue toda mi infancia. Me levanté con mi mamá. A los muy pequeña, mis hermanos, mi papá iba y mi papá faltó. Entonces quedé con mis tres hermanos y nosotros y mi mamá. Yo tenía que ayudarle a los que eran de la casa de mi mamá. Me hacía levantar a las 2 de la mañana a que le ayudara de sacar la masa. Entonces yo le iba sacando la masa y entonces ya como seas 8, 15 días, un mes, ya me cansé. Mi mamá se levantaba muy ligero, entonces en ese tiempo cogían muchos frijoles, decía que llaman el quepetaco. Y entonces le pusían encima de la casa que fuera el quemadurante. Yo cansaba pereza ese día. Dice, si te vas a levantar ligerito a que me saques la masa. Y yo con esa pereza. Y además de levantarme nure, me levanté y me subí encima de la casa del techo. Y era ya, muchacha, ¿dónde estás? Ven, que te pegaré una pela. Y yo comí la pela, me subí al techo de la casa. Y cuando menos pensé, miré así una luna muy linda cuando venía una cosa por allá. Pues era como una de esas hermanitas que ahora años eran en el colegio. Con esto aquí blanco y esto aquí. Yo miraba lo que venía. Ya pensó, ¿qué será? Entonces le digo yo, ay. Cuando se fue subiendo al techo del patio. Y eso en ese tiempo, la época era como de orillos, lo que sacaban pues los patios de la casa. Y yo cuando vi que eso bajó allá, que subió, ahí me tiré del techo de la escalera y caí al suelo. Porque cuando yo vi pues lo que venía allá, eso no era ninguna persona, eso era algo, otra cosa diferente. Porque apenas llegó pues donde iba a llegar al patio, que yo me aventé, lo que hubiese perdido y no vi nada. Eso era algo del monte sería. Y dice a mi mamá, ahí esa muchacha se la llevó el duende, ¿a dónde estará? Y arranqué en carrera al sacame cuando yo que estaba caída en el patio. Y ahí sí me entró y me dio chocolate, que para qué tomar, voy ya toda fría helada. Y así todas las cosas iban pasando. Así que le dije que el duende a uno, el duende. Entonces mi mamá me colocó un escapulario de la Virgen del Carmen. Y yo siempre andaba para la escuela con ese escapulario. Y un día íbamos todos como para la escuela, íbamos como 3 o 4 personas, niños que íbamos. Y bueno, muchachos, a renegar. Muchachos, no reneguen tanto que la pata se la va a salir. Oiga, siempre fue verdad. Cuando nos guindan a piedras de un monte allá, pero a mí no me caían piedras, porque yo tenía el escapulario. Y el muchacho, ay, que me llevo aquí, que me llevo aquí tal cosa. Y eso es lo único que no te escuché en esa época. Yo recuerdo como de 5 años en lo adelante, le ayudaba a mi mamá. De 6, 7, 8, 9 años. Aprendí a cocinar, a todo lo que sea, a pilar y a moler, todas esas cosas que yo le contaba ahora, ¿cierto? A pilar como 2, 3 almues de... En esa época decían que cuartillos o puchas. Antes, hoy en día le dicen que kilos. Antes eran 2, 3 cuartillos. Ella me enseñó a moler, a echar arepa, a cocinar, todo lo que es de cocina. Ah, no, los boñuelos se los aprendí a hacer a mi mamá. Porque ella vendía mucha natilla. Antes los boñuelos ya echaba ese maíz a remojar 4 o 5 días. A los 5 días lo sacaba uno, lo lavaba bien lavado, lo quebraba en esa máquina de piedra y después le echaba las harinas y el quesito y los ponía a fritar. Ya eso fue lo que le aprendí, ya también mucho la natilla. Me tocaba coger frijol del petaco que llamamos. Me iba con mi cuñada, ya cuando estaba grandecita, a coger petaco. Y cuando tenía como 13 años me fui a coger café. Y que para poder estar en los 24, eso era la lección que nosotros teníamos, tocó siempre trabajar por ver. Ya como a los 11 años o 12 ya entramos a estudiar, pero era una cañada, monte, lado y lado. Entonces yo salía corriendo y me iba a la carrera porque no veía como vecindad después cerquita. Me gastaba 2 horas para bajar a la escuela. Y cuando, yo bajaba descalza por toda la cañada porque ni camino había. Entonces me encontraba con otra compañerita y no iba para la escuela. En esa época había una señora que nos enseñaba, no le pagaban pesas, sino que los padres a mí le enseñaban al... Pero sea como 5 pesos, yo no sé cuánto le pagan a esa señora. Te le pagamos a ella. Y en eso mis hermanos iban sacando la madera para la escuela con unos serruchos, que esos no ahora, que eso hacían unos entables así y con el trozo de leña. Y sacaban las rastas para sacar la madera.
Y en esa época la escuela era de pura madera, así de tabla. Nosotros llamamos esa escuela. Y el que fundó esa escuela fueron unos señores que llamaba Pedro Gaviria, otro que llamaba José Alitas, o Jorge Laverde, pues esas señoras ya murieron, ¿cierto? Entonces ellos hacían convites como para de 40, señoras trabajaban y sacaban la madera, hicieron una escuela de toda tabla. Hoy en día sí, la escuela ya más bonito y todo. En Santo Rosario por la noche, siempre uno cuando bajaba acá al pueblo, siempre iba a la misa. Y si no, no rezaba, y que entonces lo ya, y que el duende decía a mi mamá, que vas a rezar, pues entonces ya te lleva el duende, y le metía siempre de cosas a uno. Entiendo, le va a mí, entonces ya se ponía a rezar. Jugábamos y que al repollo. Ahí ni que unos palos, y la más grande de colocar, y se abrazaban así esos palos, y todas detrás, y la otra, y que arrancando, y que el repollo, para que nos ajaban a todas. O esos burros que hacían y que de yarumos. El español es que un palo así muy grande, y nosotros le poníamos falta así, y nos columpiamos a esta que quedábamos todas allá. De las que hemos estudiado. No, en esa época nos enseñaban mucho a leer, escribir de una vez. Pero las vocales, ya hay que sumar y restar de una, todo eso va a ir hasta tercero nomás. Creo que yo estudié apenas hasta que tenía mitad de segundo, no estudié más estudio. Pero con todo eso yo aprendí a leer y a escribir. Claro que no escribo muy bien, pero sí leo lo que se me toque leer. Sí, porque en esa época decían que salía que de pata sola. Aunque nosotros íbamos corriendo a la escuela para que nosotros nos encontrábamos, porque decían que, ay, no, si encuentran la pata sola, que les tiran piedras, o que las dejan pasar. Nosotros bajamos corriendo para que no alcanzamos a la escuela. Ay, cuando llegamos a la escuela, muy formal la maestra, que actualmente, hoy en día, yo creo que ya todavía vive la maestra, la profesora. Ella me parece que llamaba Elvigia. Ella nos enseñó mucho tiempo ahí. Y en esa escuela estudié yo, estudiaron mis hijos, todos hasta que terminaron. Y en esa edad de tiempo apenas estudiaban como hasta tercero, no más. Y el noviazgo mío fue que en ese tiempo la escuela iba, la carretera iba hasta la despensa, y bajábamos caminando. Un día nos fuimos en esas escaleras que subía. Cuando subía un muchacho, entonces dice que él miraba mucho para atrás cuando bajamos. Antes me dice la amiguita, ve Delfa, ese muchacho como miraba fácil, pues era usted que la está mirando mucho. Dice, no, yo no creo que no. Y como a los 8 días cuando me llegué aquí una carta. Era para mí, no era para ella. Bueno, entonces eso era pura cartica. Me iba a decir que me le pidió a mi mamá, a mi papá, no existía. Déjale a mano a mi mayor. Entonces ya él fue a la casa, pidió permiso. Y al cabo del tiempo, cuando el que salió se fue a coger café, ya no volví a saber nada de él. Entonces me conseguí otro novio. Me conseguí otro, entonces ya cuando volvió, como a los 2 años. Y yo, ya usted me olvidó porque ya usted no volvió. Entonces dijo, no, que yo le dije para que nos casemos en serio, en verdad. Y ya antes tiene permiso a mi mamá, pues, y a mi hermano. Y fue que tenía el otro. Entonces dejé el otro y me casé con este. Ah, no, era muy buena, en esa época era muy buena serenata, porque nos acostaba a las 10 o 11, cuando dice que les perdían con la esperanza, cosa que nos dan ahí en las danzas, muy buena, sí, a puro tiple y guitarra. Ah, el pasado me atormenta, pero yo no sé qué hacer, no puedo borrar la huella que me dejó tu querer, pedacitos por ahí así. Y dan a uno unas tarjetas muy grandes de corazones. Y sabe, pues, que cuando yo me casé, quemé 70 cartas, pues en ese tiempo le mandaron las cartas. Nunca era como hablando así, yo vivía como de boca, no. Eso era todo cartas que le mandaban a uno. El que es mi esposo nunca me llevó una serenata. El que me llevaba fuera el otro las serenatas. Dicen que uno se enamora y que de las serenatas y lo que dicen a uno no. Uno se enamora de por sí mismo, de la persona. Verá que en ese tiempo siempre la mamá o el papá le decían, esta persona es buena persona, vea cómo es de trabajador, vea que tal cosa y tal otra. Entonces ya uno lo que la mamá le dijera, siempre uno accedía como esas cosas. Y hoy en día no es lo que uno diga, sino lo que ellos decían ya. El que me casé no me mandó. Ah, no, de carta fue de varias personas, ¿cierto?
cartas donde vayas personas, que me mandaban muchas cartas, pero yo no las aceptaba. Algunas respondía, otras que no respondía. Y se fue a coger café y a conseguir pues, y que la, pues como que la plata para comprar y que lo que uno necesitaba. Y en esa época me dio 200 pesos para que comprara el ajuar. Yo compré eso de pie a cabeza. Con el ajuar, que la plata que me compré, que 200 pesos, y con eso compré todo. En esa época era muy, la plata valía mucho. Pues él llegaba y nos costaba, él allá y yo aquí, porque mi mamá decía, no, hasta las 6 de la tarde nomás. A las 6, si no llegaba y se iba, le dijeron él, bueno muchacha, te paras ligerito, te paras de ahí porque no te metes un revés. Antes el muchacho salía callado y yo me sentaba para adentro y entonces le pegaba a uno. En esa época no iban a montar siquiera uno, como hoy en día que cogen de la mano y que todas las cosas, no, ya no era muy diferente. Yo lo consigo a mis 14 años y me casé a los 17. Yo llegué y ellos me dijo que nos casáramos, que ya vinimos aquí aburrados, nos casamos, volvimos a subir. Ese día la fiesta fue toda la noche, nos fuimos a caballo. Luego de recibir muchos saberes en su hogar y tener muchos admiradores, De Faliria en su vida pasa a formar su propia familia. Nos fuimos a vivir a la misma vereda donde estamos en Aguas Chiquitas. Allá levanté los hijos, tuvimos 9 hijos. Y me casé y también me tocó ayudarle a él, me iba a enfraizar, ayudarle a salvar el maíz. Yo también ayudé mucho a él después que vinimos del campo, ya sí no volví a hacer nada de eso. Yo hacía gelatinas y boñuelos. Y sacaba a los niños tan pequeños y tan más grandes, los sacaba pues a esa chiva, que esa chiva todavía existe. Entendía, me dice que el fino argentino de Elfa, saque, yo le ayudo para que usted oye a esos muchachos adelante, porque él fornaleaba mucho. Haga boñuelos y haga unas tortas de trigo que yo le ayude a vender. Entonces ya me fui, ya hice todas las cosas, ya hice como 10 mil pesos de eso. Y ahí sigue vendiendo, y hacía 5 patas de gelatina y como 5 quesitos en boñuelos. Al último llevaba a la casa ya, que me compraban esos, para ayudarle con los cuadernos a los muchachos, con el vestido muchas veces, porque con el jornal no alcanzaba. Al principio salía a las chivas, ya cuando los muchachos crecieron un poquito, ya yo salía de las chivas y yo me venía a los boñuelos. Por eso les compraba muchas cosas, cuadernos, lápices. Vea, cuando mis niños se enfermaban, yo les hacía muchas plantas. Les hacía aromáticas, café como hierbabuena, que el tal ajo, que le daba uno para conseguir las lombrices. Yo les ponía una con grandes acá de ajo y les daba a beber y ellos... Vea, esos muchachos, cuando los estaban levantando en el campo, nunca tuve que llevarlos del médico. A los controles sí, pues están ciertos, pues nunca se me enfermaran. Porque yo les tenía y ellos la droga. Pero era pura planta medicinal que no les hacía. Les calentaba una herradura de hierro. Uno le ponía que al fogón haciendo el brasero. Y apenas estaba bien caliente, la sacaba y le echaba en leche hervida. Y esa leche le echaba uno canela y con eso le quitaba el daño de estómago. Con esa, o con linaza tostada. Muchas cosas que no le hacía en el campo. Ah, no, pues todas esas cosas que no lo hacía. O esa bebida de clémor para las lombrices. Uno llega y le hacía esa bebida y nunca tuve que ir al muchacho del médico como para una lombriz, para gripa o alguna cosa, no. Todo eso fue con cosas medicinales ya del campo. Y si no la buscaba por ahí por los potreros, porque todavía el clémor estaba por ahí sembrado. Y las herraduras las encontraba uno fácil en la casa. Antes vino a cogerlas y ponerlas a asar allá. Y eso se ponía rojito. Si eso era pues para el daño de estómago, para el dolor de cabeza, les echaba vinagre con agua tibia, les ponía en la frente que paños. Y nunca tuve que, y tampoco les dio como es mucho como una fiebre, no. Después de grande ves que se van a tener que enfermar, pero ahora que están pequeños, no. Sí, la primera violencia pues fue como ya ahora del 48, de esas no recuerdo yo, pero de la hora del 96, sí. Esa violencia fue muy dura, muy fuerte, tuvimos que salir desplazados hace 20 años. Y vea, esa vez habían como fallecido como 3 personas. Y entonces, ahí fue como a mamá saliendo otros de acá, que ahí nos daba miedo porque ya no subían ni los carros ni nada. Cuando esa gente que iba en su vida y nosotros sentados acá, cuando me dice una muchacha de Elfa, por ahí vienen esta gente y creo que el que van subiendo lo van, si no se quedan en la casa, quién sabe qué pasa, y si no se va le queman la casa. De esa gente que fueron subiendo y nosotros sentados y ese muchacho, ay mamita, ¿qué hacemos? Y no, que es aquí ya no con miedo que le da, pero ya uno no se para de ahí.
Entonces la gente iban pasando, cuando mataron los cinco que ya matamos adelante, y hay otros cuatro por allá en esa Santana, ahí cayó el yerno mío, ahí lo mataron en esa época. Entonces ya nos tocó, de ese día dejamos, eso fue un 31 de diciembre, estaba mi mamá enfermita, aquí en el pueblo. Entonces llegamos y no, pues ese día hice todas las cosas que tenía que hacer. Y cuando me lo ofreció, cuando un señor que iba por ahí, yo ahí hice esa gente. Y salimos y nos volvamos a las puertas abiertas. Que eran arepas en la canasta, las ollas corriendo en el fogón de leña. Y entonces damos puertas y nos salimos todos. Y mi esposo tocó irse quebrada abajo. Río abajo y llegó hasta cierta parte. Y llegó con esos pies, pero hasta aquí, echando sangre en las botas. Y llegamos y nos dio muy duro, sí, porque no teníamos a dónde llegar. Y nos paramos por ahí, en el parque, entonces decía una hija mía, ya yo tengo un apartamentico pequeñito allí. Ahí cabimos todos, ahí nos quedamos como hasta 2, 3, 4 días. La gente nos ayudaba con mucha cosa. Nos daban que mucho mercado, muchas cositas. Y ahí cuando el padre Jaime, de acá, cuando el padre Jaime subió, que fue alcalde. Y muchachos, ¿usted van a hacer la vuelta por desplazados para darles alguna cosa? Ay, sí. Nos traían muchas comidas, como 3 meses nos traían comida. Gracias a Dios que por ellos, pues, no nos fue mal. Y nos tocó venirlos, ¿no? Pues, con mucho miedo, porque esa gente siempre también fue escondidos. Entiendo, en plan, que pronto pasaron y una cosa le hacían a uno. Esto fue en el 96, nosotros salimos en el 2002, no, como 8 o 10 años, así estamos aquí en la zona urbana, hace 20 años. Y ya los muchachos tuvieron que ir para otras partes para trabajar, y ya nosotros compramos esta casa aquí, que nos habíamos vendido arriba. Pues aquí nos iba a estar muy bien, porque yo metía todas las cosas que entregan a uno, en la banda, en las danzas. Nos dan muchos paseos y todas las cosas, ya lo he estado bien, gracias a Dios. Todo me ayuda yo a estar en las caminadas, tener buena salud. Sí, tuve 9 hijos. Ya están todos casados, ya tienen sus obligaciones, también tienen hijos. Son 17 nietos y 11 bisnietos que tengo. Y ya ellos, pues, en este momento no están conmigo, ya tienen todas sus obligaciones. Pero lo paso bien porque ellos me llaman mucho, ellos vienen mucho acá. Y así. Ellos me recuerdan mucho cuando estoy en las danzas, en la banda. Y en nuestros programas así les gustan mucho ellos como grabarme también. Y para el recuerdo mío cuando estén por ahí solos, era que pueden recordarse de lo mío. Voy a decir, mi esposa está trabajando, yo me levanto a las 5, lo despacho. De hecho, su almuerzo y sale y se va y yo me organizo allá y ya me voy para las danzas, me voy para la banda o los miércoles a la caminada. Y si no está trabajando, me madrugo, le dejo el almuerzo y yo salgo y me voy. Ya cuando él viene ya despachado, ya se ha comido todos esos almuerzos ya. Ni al mío me lo deja siquiera. Esto fue el baúl de los recuerdos. Gracias por sintonizarnos, donde los recuerdos de antaño son los protagonistas.